Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Norma Gastel y les traigo videito de mis favoritos, videos de despensa mensual. Esto fue lo que pude comprar en esta ocasión. Ahorita se los voy mostrando ya cosa por cosa y con precios de cada uno. Siento que estuvo bien, pero pues vamos a empezar. Todo subió como siempre, como cada mes o como cada semana, pero pues ahí se hace lo que se puede, ¿verdad? Buscando... Buscando los, los mejores precios. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, miren, y como de costumbre, voy a comenzar con lo del refrigerador, pues ya para guardar eso. Primero salen unos juguitos. Son estos de cajita. Traje tres y estaban a cuatro pesos cada uno. Después viene un agua mineral de esta, de la ciel mineralizada. Y esta salió en trece pesos. Seguimos con la carne. Compré carne para hamburguesas. Es esta. Mr. Crazy, ya la hemos probado y si sí sale buena y es económica. Esta me salió en 41.50 y trae 8 piezas. Después aparece el jamón. Compré esta, este pues, paquetito de jamón, trae 10 piezas. Dice que es el lunch jamón de pago y me salió en 23 pesos. Y la salchicha compré de esta, de la Chimex, de 20 piezas. Siempre compro de esta, y sí, si sí les gusta. Y esta estaba en 30 pesos. Luego sigue eh, un paquetito de este queso, de imitación queso. Este estaba en 12,50 y trae 10 rebanadas. Después sigue otra agua mineral, pero ahora de esta, de la Topo Chico. Y esta estaba en 16,50. Una lechita de la Santa Clara de esta, ya saben que esta les gusta mucho a mi niña, agarró esta grande de café, estaba en 16 pesos y agarró cuatro de estas chiquitas de cajita, estas estaban en 7 pesos cada una. Mi niño agarró este yogurt, nada más lo agarra por el chocolate. Es yogurt natural y ya nada más porque trae los chocolatillos y este estaba en 23 pesos. También una lechita de estas. Esta chiquita es de como de 250 mililitros. Y esta me salió en 8.50. En esta ocasión traje mantequilla de esta. Nunca la había visto. No la he probado. Se llama Nochebuena. No había de. pues de la que yo siempre compro, así es que traje de esta. Y estas estaban en 19 pesos. Traje dos. Igual de 90 gramos la barrita normal. También agarró mi chiquillo este. Pues es una agüita. Siempre que vamos a agarrar de esta. Esta está en 3 pesos. Y pues es nada más así, así como agüita de sabor. Y el paquete de Yakult, de este de 5 piezas, me salió en $33 pesos. Traje también crema de esta, crema de la original de la Lala. Esta también ya está bien cara. Me la dieron en $38.50 el botecito de 417 gramos. Pero pues es que sí me gusta porque sí me saca de apuros entre semana para las comidas. Y por último la leche, traigo de esta, de la gota blanca. Eh, el de medio galón, 1.86 litros, está en 33 pesos y traje dos, dos medios galones. Y voy a ir mostrándoles así como me aparece en el ticket. Lo primero que sale es el chocolate. Ya saben que yo compro del calcetose. Es este de 350 gramos y es bolsita para rellenar mi, mi botecito. Me sale en 41.60. Después viene la harina, compré harina para hot cakes, esta es la marca que yo compro de la marca Gamesa y pues sí nos gusta, es la que nos ha gustado a nosotros. Trae 800 gramos y me salió en $27 pesos. Compré nuevamente la crema de avellanas, compro de la marca de la Great Value, este porque la Nutella pues está bien cara y esta trae más. Esta trae 350 gramos y salió en $62 pesos. Después viene unas galletas que tomó mi niña, se llaman Besos de Coco. Es una cajita y estaban en 10 pesos. Es esta, miren. Trae 90 gramos. Yo supongo que son poquitas. Un acondicionador que agarramos para el cabello. Es marca sedal. Y nos salió en 49 pesos de 620 mililitros. Aparecen también unos tan tang de limón. Tomamos dos. Bueno, son de varios sabores, pero ahorita me salen lo que son de limón. Déjenme checar. Ah, sí, todos están al mismo precio. Compramos dos de limón y uno de uva. Estos salieron en 4.50 cada uno. Y también vienen estos que son de los Nestí. Estos son un poquito más caros, pero pues también son de los que nos gustan. Y aparecen también las bolsitas, ya saben, bolsitas de estas culturitas Son de varias, compramos siete. En esta ocasión venía, estaban, yo no me di cuenta, o sea, aparecían a seis pesos, pero cuando las pasaron pasaron a 5 por 25, 5 por 25 y pues ya me quedaron dos de a 6 pesos. Entonces, porque compré 7 en total. Aparecen también unas toallitas húmedas. Miren, son estas son de las que ya tengo meses comprando de las Parent Choice y salen muy buenas. Son 80 piezas. Estas tuvieron un costo de 33 pesos. Traje fibras para los trastes. En esta ocasión traje de estas Marca Scotch Brite, pero es de esta naranja. No encontré de la verde de la que siempre compro. Solo había de la grande, pero estaba en 40 pesos y se me hizo muy, muy cara. Así es que me traje estas y estaban en 2 por 20 Es un poquito más pequeñita que la verde, pero pues supongo que funciona igual. Agarró un chocolate de este del Hershey's. Este pues ya se lo comió, pero aquí le dije que me dejara la envoltura pues para mostrársela y este me salió en 20 pesos. Compramos también una cajita de tostadas de las que siempre compro, de las ligeritas. Son de marca Great Value. Aquí ya le agarramos un paquetito. Pero trae siete paquetitos de tres tostaditas de esas rectangulares. Y esta me la dan en 22 pesos. Aparece después un desinfectante. Es este, es el que utilizo para el baño. Son 500 mililitros. Y con este le doy mi pasada al baño. Y este me salió en 22 pesos. Unos eh, hisopos de este marca Medimart. Estos son. me salieron en 15 pesos y son 150 piezas. No, no es cierto, ya lo chequé bien. O sea, si sí estaban en 15, pero dice que tiene descuento de 5 pesos, entonces me salieron en 10 pesos. En esta ocasión le traje dos este, truzas a mi niña. Son de estas de, de baloncitos. Y me salieron en 12 pesos cada una. Mi hija también agarró chocolate, pues ya a la hora de ahí de la caja. Ella tomó estas frescas y estas salieron en 16 pesos. Y viene la sal, sal rosa de la marca Great Value. Esta es de la que yo utilizo. Son 400 gramos y me salió en 20 pesos. Me volví a traer otras veladorcitas de estas pequeñitas que encontré. Estas las quiero para mi ofrenda de Día de Muertos. Son veladoras chiquititas. Entonces me traje dos. Estaban a $7.50 y fueron 15 pesos de las dos. Completa bien jabón para manos. Yo compro de este, tengo mi jabonera pues en el baño, pero sale mucho más barato comprarlo así y ya yo lo vacío a comprar las bolsas, no sé por qué. Este me salió en 45 pesos y trae un litro 200. Viene también un trapito para comprar, trapito de estos de micro, para comprar, perdón, para limpiar, trapito de estos de microfibra. Este pues es el que yo utilizo para la limpieza de aquí de mi casa y este me salió en 10.50. Compré también un Vanish, es para blanquear, ya saben, tengo un poquito, así es que me traje otra bolsita, igual de 120 gramos, y este me salió en $23 pesos. Después sigue una mayonesa, compré mayonesa, pues marca McCormick, es la que les gusta aquí en mi casa, solo traje esta de 228 gramos, porque tengo una en el refri todavía, que pues ya está abierta, pero tiene más de la mitad, y fueron $25 pesos. Compré también un paquete de servituallas, miren, es este, de la marca Elite, dice Mega Roll, y dice que trae 180 hojas dobles. Yo la vez pasada había comprado uno que era un paquete de tres, y me salió como en $35 pesos esa vez, este me salió en $20, y yo me acabé los tres en un mes, y pues este es lo que me duró un mes, entonces pues por eso regresé a este, fueron $20 pesos. También aparece un baigón. Es este, dice que poder mortal, escorpiones e insectos rastreros. Pues este en realidad nada no más que de repente las moscas o algo, pero pues no falta algún otro animalillo. Y por eso queremos para tenerlo aquí en la casa. Este me salió en 54 pesos. Compré un paquete de vasos desechables de este, igual marca Great Value, es del tamaño, dice número 12, y trae 20 vasos. Los compro más que nada como para las gelatinas. O si de repente llegan este, visitas o algo, pues ya ahí sacamos vasos para no ser lavadero de trastos. Plato desechable tengo, por eso ahorita nada más traje este paquete de vasos. Compré también un paquete de tortillas de harina. Son estas de la marca Great Value. Sí salen buenas, siempre traería de 10 o 12 piezas, no recuerdo. Ahorita traje esta de 22 piezas y me salió en 24 pesos. Compré una ve otra vez una pasta de esta, de la moderna. Es de figuras de animalitos. Y pues sí si se la comieron bien. Pues es que es pasta normal, para hacer sopa así normal con recaudo. Y esta me salió en 10 pesos. Traje unas pastillas para el baño. Compro de estas, marca Great Value. Es de color azul. Estaba en el depósito. Y es pues para pintar el agua como para que dé la sensación de que se ve más limpio. O al menos así me da la sensación a mí. Esta pastilla me salió en 27 pesos con dos piezas. Compramos también un paquete de bolsas. Esta es bolsa tipo Ziploc, así con cierrecito. La marca se llama Ball Roll. Trae 11 bolsas medianas y 6 grandes. Y salen muy muy buenas y salen bien baratas. La caja me sale a 15 pesos. Yo, dependiendo de lo que guarde, a veces las lavo y a veces no. Si es fruta o algo así, pues sí les doy su lavada, pero si ya es comida, así como más grasosita, ya no las, ya las desecho. Pero pues para el precio están bien en 15 pesos. Pues sigue un, un paquetito de sopa maruchan que compré de sobrecito. Es que yo aquí en la casa tenía uno de pollo, pero pues mi niña no tenía, entonces compré este pues para tener ahí también para ella. Este sobrecito me salió en 7 pesos. Compré unos cepillos de dientes, porque yo tenía aquí, pero a mi hija no le gustaron, ella tiene un, tiene brackets, usa brackets, entonces como que no le gustaron y pues vio estos y los agarró. le dije, bueno, pues a ver si te sirven. Y este le salió en 10 pesos con 12 pillos. Compré también un paquetito de galletas. Son de estas, de la marca Great Value. Y son de coco. Estas también van porcionadas para la charola de la chuchería. Y salieron en 12 pesos. Y compré una bolsita de chicharrón. Esta casi siempre la agarro porque me saca de apuros para hacer una comida. Un chicharrón en salsa o algo así. Y pues de ahí se queda en la alacena. Y este me salió en 16 pesos. Después sigue una bolsita de avena. Compro esta de la Grambita. Esta nos gusta porque, bueno, en realidad no sé bien qué sea, pero hay una que dice avena y se mola. Y entonces yo, pues como que esas no les gusta, y compro nada más esta que solo dice avena. Esta es de 250 gramos porque tengo aún poco. Entonces, pues nada más como para rellenar. Esta me salió en 8 pesos. Le compramos unos sticks para mi perrito. Son dos de, bueno, dice contenido 45 gramos y este salió en 21.50. Una lata de chiles, yo compro de este, de la costeña, rajas de jalapeño. Este trae, dice que contenido neto 380 gramos y salió en 26 pesos. También compramos un jalador. Es este, lo quiero para los, los vidrios de la camioneta porque luego en la mañana yendo ando. Este, batallando, echándole agua y con las franelas ya bien mojadas, entonces para eso lo compramos, son y salió en 89 pesos. Después sigue una charolita de galletas Oreo. Es esta, dice que trae 307 gramos. No sé, no sé cuántas galletas traiga, la verdad, pero pues viene como en una charola. Y ya las galletas así vienen sueltas, no viene en paquetes, entonces igual se van a porcionar para la charola de las chucherías. Y salió en 33 pesos. Compré arroz. De este es el que yo compro. Marca Aurrera Y pues me ha salido muy, muy bueno. Subió un peso. Ahorita está en 17.50. Solo compré uno porque tengo todavía una bolsa cerrada. Y pues en la que tengo en uso. Vienen también unas servilletas. De estas compro. Marca Fancy. Dice 360 servilletas. Esta ya está cara. Bueno. Cara, a como la compraba, yo la empecé a comprar como en 20 pesos el paquete, ya subió a 22 y 25, ahorita ya la compro en 32 pesos, pero pues de todos modos dentro de las servilletas es como de las más baratas y sí sale buena. También vienen unos paquetes de galletas de la mexicana, estas están bien, bien ricas, yo siento que tienen el sabor como las galletas de animalito. Compré tres paquetitos, me salieron en 8 pesos cada una y fueron 24 pesos de los tres paquetes. Lo próximo que sale aquí son unas galletas de estas, de las saladitas de Gamesa. Estas dice que traen 186 gramos y me salieron en $19.50. Compramos unas bolsitas de lechera, no quise comprar en esta ocasión pues el, el, la lata. Fueron de estas y estas traen 209 gramos. Compré dos, estaban a 10 pesos cada una y fueron 20 pesos. También compré una mermelada. Esta la, se la come más que nada mi esposo, así en el pan tostado. Casi nosotras no agarramos. Pero pues para él. Eh, 270 gramos. Y salió en 24 pesos. Y compré en esta ocasión una bolsita. Una bolsita, una cajita de té, de este de hierbabuena, marca La Pastora. Yo quería como de canela, pero no encontré. Y este se le antojó a mi hija, así es que traje de este. Trae. a ver, mi amor, tu bonita. 15 sobres. Y dice que costó $10 pesos. Compré una esponja para baño. Es esta, miren. Esta es la que yo utilizo para mi niño. Y esta me salió en $13 pesos. No, $11 pesos, perdón. Compré también mi cajita de té. Este es el que yo tomo. Este de 12 flores. Dice que la marca es Plamesi o Plamesi. Y es pues nada más dice eso relajante y sale bien bien buenos, o sea, está rico y sí sí me relaja, yo duermo bien a gusto con este. Esta cajita me salió en 14 pesos y trae 25 sobres. Después compramos una cajita de cereal, en esta ocasión escogió mi niño esta de Fruit Loops, pero es caja chiquita, son 140 gramos y esta me salió en 33 pesos. Y una harina, un kilo de harina de trigo porque ya tengo bien poquita aquí y de repente no falta que para las comidas. Es esta de la marca San Blas, no había más marcas, era la única que había. Y esta me salió en $20 pesos. También compré una cortina, es una cortina para el baño de estas de plástico. Andaba buscando una pues barata porque pues no quiero lavarlas, quiero tirarlas ya cuando ya estén muy feas. Esta es de un 80 por un 80, que es la medida de mi bañito. Y esta me salió en 49 pesos. Compré también una salsa San Luis. Es esta de esta chiquita de 490 gramos. Esta solo le gusta a mi hija. Así es que pues la compro nada más para ella. Y me salió en 8 pesos. También compré atún. Ya saben que el atún yo compro pues del que sea. Ya tengo algunos meses que he estado comprando de este. Pero me da igual la verdad. El de este NAIR Plus. Y es atún en agua. Me salió en... 14 pesos y traje 5 latitas de esta Y compré también Un pan para las hamburguesas Unos bollos Son estos Compro de este del artesano Porque a mi hijo no le gusta la jonjoli Y luego tenemos que andárselo ahí quitando Por eso dije, ay no, pues ya mejor ese de una vez Y ese me salió en 53 pesos Traje también un paquete de pan tostado Es este, del bimbo Este me gusta porque viene Como que tres paquetitos entonces, pues no se hace aguado porque abren uno y ya, verdad. O sea, si se hace aguado, pues nada más se hace aguado el del paquetito que se abre. Y este me salió en 42 pesos. Y está bien, bien caro. Pero pues sí, en eso me salió 42. Compré también un pan. Pan de este, pan de caja. Del blanco. Este es grande. Y este me salió en 41.90. También viene mi café. Yo tomo café de este, café de marca Los Portales, está delicioso, a mí me encanta y este me salió en 53. Nada más traje para mí porque mi esposo y mi hija todavía tienen y ellos aparte no toman diario, entonces yo creo que con el que tengo no voy a ajustar el mes, por eso nada más traje este para mí. También compré pues sopa para hacer, bueno, pasta para hacer sopa de esta, de la moderna, de letra. Esta también se la han estado comiendo bien y me salió en 12 pesos. Y compré una de estas de Fideo Cambrai y esta me salió en 8 pesos. Iba a traer pan molido del bimbo, pero no recuerdo cuánto estaba, pero también ya lo vi bien, bien elevado de precio. Así es que traje de este del, del Great Value. Es una bolsita pues pequeña. Voy a ver qué tal. Como que. Pues no me gusta mucho cómo se ve. Pero pues vamos a probarlo, ¿verdad? 160 gramos. Y esto está en 11 pesos. También traje. Esta cajita de Nord de camarón trae 8 cubitos y este me salió en 27.50. Yo nada más tengo ya uno y a veces que hago caldo de camarón o algo, pues si sí quiero que agarre más sabor, por eso me lo traje. También traje una pasta para espagueti, es esta la normal de 200 gramos, 220 gramos, y esta me salió en 9 pesos. Sigue el huevo. No encontré huevo como de costumbre en esa bodega sólo Solo había San Juan y solo había de 12 piezas. Así es que solo me traje este. Todavía tengo bastante en el refrigerador. Pero pues me hubiera gustado traerme el de 30 para que me durara por lo menos otras dos semanas. Pero bueno, de este fueron 35 pesos. Compré aceite. Encontré la promoción del Nutrioli en 2 por 88. Este es de 946 mililitros, pues está bien porque trae más que el sabrosano y también está rico, también me gusta. Así es que me traje los dos, fueron 88 pesos de los dos. Me traje también un cloro, ya saben, cloro de este normal, de la marca de bodega ahorrara, blanqueador multiusos con cloro, de 2 litros. Este me sale en 15 pesos y sí me dura todo el mes, de hecho todavía tengo poquito del mes pasado. Y luego, ¿qué creen? Pues que fui al jabón de los trastes y encontré este, acción de 1.5 litros. Yo lo vi y ahí estaba marcado a 45 pesos. Y fui a ver el salvo y el salvo estaba en 61 y dije, no, pues el acción. También encontré el acción de 750, de 750 mililitros, decía que estaba, no me acuerdo si 38 o algo así, pero decía que estaba a 2 por 60. Y yo hice la cuenta según a ver cuál salía más barato, si este o los dos. Y pues no dije, no, pues sale, salen igual, salían exactamente igual como por centavos. Así es que dije, no, pues me llevo este. Y ya, me lo llevé y lo pagué. Y cuando llegué aquí a checar el ticket, estaba en 60 pesos. Dije, no, pues de haber sabido mejor me hubiera traído los dos. Los dos de 750 mililitros y ya serían litro y medio por la misma cantidad. Pero pues bueno, ya lo compré. Pero también traje jabón. De, jabón de pues de polvo. Traje este del marca Persil de 800 gramos. Estos estaban a 25 pesos. Yo me traje tres, pero ya viendo el ticket, solo me cobraron dos. Nada más dice Persil 800, dos por 25, eh, 50 pesos. Así es que me regalaron uno de estos y dije, bueno, ya compensa con lo que me cobraron de más de la acción. <laughs> eh, nada más del Persil, solo traje eh, de polvo. No traje líquido esta vez porque acabo de abrir eh, mi bote grande del mes pasado. Nada más tiene lo he utilizado para dos lavadoras. Yo normalmente traigo dos bolsas de jabón de polvo, pero ahorita traje tres porque dije, no vaya a ser que me vayan a faltar, este, por lo mismo de que voy a utilizar el otro. Entonces, por eso agarré las tres de estas y pues les digo, me las cobraron las tres por 50. Después sale el Pinol, este es el que me gusta a mí, Pinol Aromas, este del floral. Eh, el de un galón, 3.78 litros y estaba en 86 pesos. Yo utilizo casi siempre, pues, 4 litros, ¿verdad? Por el mes. Mm, pero igual estaba mejor así traerlo que los dos de 2 litros, porque los dos de 2 litros, bueno, el de 2 litros estaba como en 49 pesos. Entonces dije, no, pues sale mucho mejor comprarlo así. Por eso me traje otra vez el grande y fueron 86 pesos. Sigue el Suavitel, este es el que yo utilizo, marca Aurrerá, son 5 litros, y pues yo utilizo ese porque le echo un montonal a la ropa, porque siento que, por ejemplo así, ahorita que está lluviecita, pues la abre un ratito afuera y luego hay que meterla y no quiero que se huela mal, o cuando no tenemos agua y no las traen de la pipa, pues también ese es otra que siento que el agua viene diferente. Entonces pues mejor compro este que se me hace del más económico, porque pues si sí le echo un chorrote. Este es de 5 litros y está en 68 pesos. Después viene el papel higiénico, es este del marca Cotonel, son 16 rollos. Este es el que nos gusta a nosotros, sale en 121 pesos. Y pues sí, sí nos dura a lo mejor un poquito menos de un mes, porque la semana pasada tuve que comprar uno de 4 rollos que no ajustamos, pero ese de cuatro rollos, pues no se ha acabado, todavía tengo. Entonces, pues para el mes, a lo mejor un poquito menos del mes, sí nos alcanza. Compré también una cajita para hacer palomas, es esta de la marca Great Value y trae tres bolsitas, son para hacer palomitas en microondas. Esta me salió en 27 pesos y una bolsita, otra bolsita de galletas, es esta de la marca Cuétara, dice que son mini chispas. Está chiquita la bolsita pero aún así yo creo que la voy a porcionar porque si se la dejo entera mis hijos enteras se la comen. Y esta me salió en 10 pesos. Por último está la arena. Esta es la arena que utilizo para mi gato. Bueno, he utilizado varias marcas, entonces pues, de la que haya compro. Esta es marca Aurrera, dice arena aglutinante. Son 10 kilos y si sí le alcanza todo el mes. Esta me sale en 69 pesos. Y pues bueno, miren, eso fue todo. Ahora sí les muestro el ticket. A ver, déjenme ver si enfoca. Ahí está. Fueron 2,583.40 en total. Yo pagué $2,520 con la tarjeta de vales porque tenía un piquito del mes pasado y ya nada más restaron 63,40, que fue lo que se pagó aparte, pero pues nada más fue eso. Y pues creo que estuvo bien a reserva de dos, tres cositas que me faltaron, pero pues dentro de, de lo que necesitaba, sí, sí surtí todo. Es que ya saben, hay algunas cosas que me duran todo el mes, hay cosas que me duran más de un mes y hay cosas que solo son para una o dos semanas, como lo perecedero más que nada, pero pues ya cada semana íbamos surtiendo lo que va faltando. Así que pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado o que les haya servido en cuestión de precios, que hayan visto más o menos que digan, ay, esto ya subió, esto estaba más barato, porque luego así me pasa que yo me pongo a ver los videos y digo, ay, yo lo compro bien barato y pues sí, ya cuando voy ya está el precio que lo estoy viendo porque pues suben de repente mucho. Hay veces que suben un pesito, hay veces que suben hasta 3, 4 pesos de, de fregadazo las cosas, ¿verdad? Pero pues bueno, a tratar de administrar lo mejor posible. Entonces eso fue todo por este video, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya entretenido, aunque sea un ratito, y pues ya saben por aquí andamos, nos vemos pronto, hasta luego.